Saludos, pandilla M19, desde Catepún. Gracias por la invitación aquí en Paranormal, en Discos y Cintas Denver. Esto es M19, tema M19. Bienvenidos a un capítulo más de su programa Paranormal. Hoy tenemos en Casa Denver a M19. Bueno, chicos, pues aquí la pregunta del millón es, ¿alguna vez les ha pasado algo paranormal o creen en lo paranormal? Pues yo sí, me ha sucedido varios casitos de cosas extrañas que sí, la verdad, me han sorprendido y sí me han impactado, ¿no? Que están... Me ha asustado, porque la verdad sí me asusté. ¿Qué le parece si nos lo relata, por favor? Ah, mira, el primero fue cuando estaba yo con una banda que se llama Antes Delincuentes. Ajá. Fuimos a tocar a Salamanca. Veníamos sobre la carretera y íbamos normal, íbamos bien, y de repente, haz de cuenta, el conductor, el que iba manejando,
pues como que se iba a estampar contra la contención. Uh-huh. Y yo le di el volantazo, o sea, yo sí reaccioné porque los demás iban durmiendo, yo iba despierto con él. Y alcancé a reaccionar porque vi que el CIAS iba sobre la contención. Uh-huh. Y le alcancé a dar el volantazo, yo la jalé. Y la verdad, sí, pues, como que bien impresionado. Y me decía que había visto en el retrovisor que vio la imagen de una muerte, ¿no? Bueno, que. Y pues sí nos quedamos así, ¿no? O sea, tantito y sí, claro. nos íbamos duro y nos íbamos a estrellar y pues la verdad sí estuvo impactante. Estuvo muy impresionante, ¿eh? Sí. Y la verdad sí, pues pensábamos que, pues, o sea, no, más bien como que no lo creíamos, ¿no? Que él había visto eso, porque dice que vio, que espejeó y vio, y eso fue lo que le hizo que se desviara y así iba sobre la contención. Pero dice que era la muerte. Bueno, él nos contó así. Sí. Yo no lo vi, la verdad, pero él dice que sí. Pero sí nos íbamos, ahora sí que sí nos íbamos a ir con ella, porque sí. Tantitito, si no reaccionó, si yo hubiera venido dormido, la verdad sí nos hubiéramos estrellado, ¿eh? Íbamos a buena velocidad, íbamos más de 100 kilómetros, y sobre la contención, pues tuvo difícil eso. Pues, otra fue en mi trabajo, yo trabajo en una empresa, y soy guardia de seguridad ahí de la empresa, ¿no? Interno de ahí, y en una ocasión eran como a las 3 de la tarde, hay cámaras, yo estaba solo, eran como a las 3 de la mañana, y la verdad, pues te queda uno viendo, o sea, estás checando las cámaras, y de repente, como es un cerro, acá por Atizapán, venía alguien bajando, gritando, y yo lo vi, bueno, o sea, la vi por las cámaras que venía. Uh-huh. Y pues sí, era una mujer, ¿no? Y pues sí me sorprendió de que eran las 3 de la mañana y venía gritando. Yo pensé que le había pasado algo, ¿no? Ajá. Pero venía gritando. Y dije, no, pues sí me sentí, se me erizó ahora sí que la piel, ¿no? Porque dije, pues a las 3 de la mañana, y luego con unos gritos muy así, muy muy, muy feos, ¿no? La verdad sí se. Uh-huh. Y ya venía bajando y enfrente de donde yo estaba hay una reja que se ve. Y tenía que pasar por ahí. Y pasó la. Bueno, me esperé, me agaché, ¿no? Porque sí me dio miedo. Y me agaché y te lo juro que como se ve, cómo pasa, es el portón grande y no se ve hacia afuera, ¿no? Ajá. Haz de cuenta que la persona esta iba pasando y iba flotando como unos 20, 30 centímetros. No le vi los pies. No tocaba el suelo. No, haz de cuenta, yo no le vi pies y yo vi que iba flotando. Y pues la verdad sí me... Sí, no, la verdad yo ya sí, pues, sí, claro, o sea, era yo solo, estaba yo solo, era como a las 3 de la mañana y sí estuvo muy. ¿Y cómo que piensa que pudo haber sido? Pues no sé, o sea, revisamos las cámaras y fíjate que no se vio en las cámaras. Porque hay alrededor igual cámaras, ¿no? Y checaron y pues no, y pues mi imaginación no creo, porque pues, yo sí lo vi yo. Pero bueno, está raro porque en una cámara o en un teléfono es como que más probable de que se vea. No se vio nada. Y en otra ocasión, bueno, eso fue la primera vez. En otra ocasión, ahí mismo en la empresa, igual en la madrugada, haz de cuenta yo estaba, como yo me quedo solo, se queda uno solo. ¿Qué le parece si nos lo cuenta después de regresando correcto. De su tema? Si muy gusta bien, presentar su bien. Siguiente tema. Chico Pandilla, esta rola es ¿Dónde han quedado? ¿Dónde han quedado? Tus ideales.
tiene alas. Todas tus palabras, ganando desde tu luto. Todas tus canciones, tus ideales. Eres tu libertad, hablo contigo mismo. Todas tus mentiras, dale, háblate. De tus palabras y todas tus verdad. De tu idealidad, solo eres conformito. Síguenos contando su relato. Bueno, el tercer relato que tengo es igual, mismo ahí en una empresa. Igual era en la madrugada, porque eso me ha sucedido en la madrugada y yo solo. Haz de cuenta que yo estaba checando las cámaras y de repente a las oficinas hay un estacionamiento y tienes que cruzarlo porque para llegar a oficinas. Y haz de cuenta que eran como las 3 de la mañana y vi que, o sea, una persona, porque no le vi ni la cara, iba cruzando el patio. Yo pensé que ya se había metido alguien, porque tengo un problema de seguridad. Yo dije, ya se me metió alguien. Y la verdad, pues me salí y agarré, hay unas escaleras que tienen que bajar. Me metí y me escondí abajo de las escaleras, dije, para sorprenderlo, ¿no? Porque, para antes de que me sorprenda a mí. Pero claro, te lo juro que estuve ahí como 10 minutos y vi que no bajaba. Pues tenía que venir directamente hacia donde yo estaba. Y ya, pues no. No hubo nada, ya me regresé, pues ya con miedo, ¿no? Porque dije, pues si me sorprenden, pues se metió a robar, va a pasar algo, ¿no? Claro. Y me di la vuelta, me metí, me chequé las cámaras y no vi nada. Y ahí me quedé pensando, dije, pues a lo mejor se me escondió o se dio cuenta que lo vi y se regresó. Y como es una malla, pues se puede, la pueden romper, ¿no? Con pinzas, ¿no? Y yo dije, pues a lo mejor, dice lo ya, pero ¿qué crees que salí? Chequé. Y todo normal. Pues todo normal, yo revisé la malla, todo normal, chequé. Y de repente haz de cuenta que atrás de un carro estaba una persona. Bueno, es un estacionamiento que tenía carros. Había una persona, pero haz de cuenta con los ojos rojos. O sea, porque si lo ves así rojos, así, pero destellantes, ¿eh? Ajá. Y así como si tuviera una, trajera una máscara. Ajá. Y alto, más, como unos 2 metros. Porque pues yo me quedé así y dije, ya pues la verdad me paralicé y ya de repente pues me quedé así y ya cuando volteé yo para, bueno, desvié la mirada, cuando volví a regresar la mirada ya no había nadie. Ay, no. Y la verdad pues sí me, y ahí me han pasado así, o sea, es un lugar que se ve que, pues dice, hay un cementerio que está adelante, dicen que a lo mejor por ahí, pero pues la verdad sí. Ya no está muy difícil. Bueno, pero también es para ser como, ¿no?, que un alma penando, pues estaba demasiado mal. Pero pues le digo, sal, y luego con los ojos rojos, ajá, y así como rojo, era así como una máscara. Y digo, pues en la madrugada yo solo y pues no tiene, nomás yo era el único que tuvo de estar ahí. Un ente de no había nadie, máscara. Y digo, pues sí me... Bueno, son cosas impresionantes que me han pasado. Bueno, señores, pues, ¿qué les parece si nos acompaña rápidamente a ver esto que es nuestra cápsula Monstruo del Gabinete? ¡Regresamos! ¡Hey! ¿Qué onda, Repi amigos? Soy Jane Murphy y en esta cápsula hablaremos sobre Richard Ramírez, mejor catalogado como el acosador nocturno. Era alguien totalmente inofensivo por el día, pero muy letal por la noche. Fue responsable de por lo menos 14 asesinatos entre 1984 y 1985. Fue capturado gracias a una sobreviviente y murió en el 2013. Esto fue Los Monstruos del Gabinete, nos estamos viendo, hasta la próxima. Bueno, pues continuamos aquí en el set. Alexis, platícanos tú un relato, algo que te haya sucedido. Pues saludos por allá a toda la pandilla, gracias por la invitación. Pues yo como tal, no soy muy creyente de lo paranormal. Creo que nunca me ha pasado nada así, digamos, ¿no? Para creer. Pero algo a lo mejor sí fue curioso, apenas en septiembre, eso fue apenas de ese año pasado. Por ahí aprovecho para saludar a los canales de Crujido de Colombia. Por ahí estuvimos haciendo gira con ellos. Entonces una vez llegando de un evento, pues nos fuimos a mi casa.
Y pues ya entre el cotorreo y todo, claro, pues estábamos ahí. Entonces cuando ya estaba amaneciendo, como que se reflejó, digamos, el sol, se metió por la ventana, y en una de las paredes de ahí de mi casa se formó la silueta de la cara de un diablo. ¿Cómo crees? Así bien formada, hasta le tomamos foto y todo. Y, o sea, había, tenía por ahí colera ropa, algunas gorras, pero lo que sí nos impresionó, nos sacó de onda, que fue así la silueta de la cara del diablo, así, los cuernos, la nariz, la barbilla, así como, digamos, es el diablo. Y si nos, en el momento, pues sí dijimos así como que, pues, ¿qué onda? Sí, ¿no? Pues impactante. Y, digo, ya fuera de eso, digo, sí soy, me gusta todo lo paranormal, he ido a Luba Tours que hacen, ¿no?, sobre eso, pero nunca me ha pasado nada más, así que diga, impresionante. Ay, qué chistoso, ¿no? Entonces, ¿qué bueno? La foto, compártela con nosotros para subir, si la tienes, ¿sí? Y si no, pues ni modo, la banda se quedó con las no, sí, por ahí la tengo para compartírtela, así que salió así en el programa. Bueno, pues la esperamos. Por favor, preséntele su siguiente tema a la banda para que lo escuchen. Gracias por la invitación, somos M19, esta rola es Grito. En Facebook nada más y en el canal de YouTube como M-19HK-Punk Oficial. Esas son las redes sociales, ahí nos encuentran en YouTube y en la página de Facebook. Pues ya lo saben, bandita, seguimos apoyando la escena del punk. Y bueno, pues les damos las gracias por haber estado aquí. Bueno, pues vámonos.
dedicamos a esto que es nuestra exploración. Como siempre les recuerdo, no olviden suscribirse al canal de Discos Denver a través de YouTube, dale manita arriba, compartir, dejar sus comentarios. Nos estamos viendo la próxima semana. Chao, pescados. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches, nos encontramos aquí en el Cerro del Chiquihuite, esto en Tlalnepantla, Estado de México. Bueno, venimos a constatar que, bueno, aquí nos mencionan, hay apariciones de brujas. Hay personas que dicen que han visto pues a mujeres desnudas bailando en su aquelarre, y hay otras personas que dicen que bueno, pues se manifiestan grandes bolas de fuego, y bueno, pues para ser exactos son las 10 con 25 minutos de la noche, y bueno, pues vamos a quedarnos por aquí cerca. Vamos a tratar de dejar montada la cámara y bueno, pues vamos a ver si logramos captar algo. Preste mucha atención porque a continuación le mostramos la bola de fuego que captamos. Al captar la bola de fuego y esta al percatarse de nuestra presencia empezó a bailar frente al lente de nuestra cámara. Amigos, acabamos de captar la bola de fuego, está bailando frente a nosotros, es increíble, es verdaderamente, nos deja atónito. Yo pensé que esto era un mito, ya en alguna otra exploración en el Cerro de las Brujas, allá en Atizapán, en aquella exploración que hicimos con los amigos de Tatuaje Vivo, logramos captar bolas de fuego, pero bueno, esto es increíble porque o sea, se está paseando frente a nosotros, se ha acercado a tal grado que es como si volara sobre nuestras cabezas. De verdad, créanme, es bastante impactante, y es más impactante poder videograbarlo y llevarles este contenido para todos ustedes. Y bueno, pues aquí vean la prueba fehaciente de que las brujas existen. Thank you.